señoras y señores, con ustedes Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, Keiko Sofía, gracias por la invitación. Un saludo a tu mami, Susana, y a tu esposo, Mark. Y a Hernando de Soto, a Máximo, a Yoshiyama y a Rafael. Un saludo a todos. Y claro, tenía que venir alguien con un terno y corbata aquí. Pero primero, yo voy a hablar del futuro, pero quiero recordar el pasado. ¿A dónde estaba el Perú hace 21 años? ¡Cortes de luz! ¡Cortes de luz! ¿Y quién acabó con el terrorismo? ¿Y quién acabó con la hiperinflación? Yo no olvido. Yo no olvido y ustedes tampoco. Y ahora nos trasladamos a 4.000 kilómetros al norte, a Caracas. A Caracas, donde no hay agua. Lo único bueno del programa de Chávez es que como no hay agua, él dice que hay que ducharse con su pareja. Eso es lo único bueno. ¿Ustedes creen que Chávez no está en la otra plaza ahí jalando todas las fitas? ¿Y no creen que en un gobierno del otro señor no va a ser Chávez el que realmente manda? ¿Por qué estoy aquí? Tenemos que tener esperanza en un Perú mejor, que en 5 años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable y Keiko sí puede. Y gente como Hernando de Soto, un economista conocido en todo el mundo, y el que habla, y muchos otros, la vamos a ayudar. No vamos a hacer falsas promesas. ¡Keiko!
Y esos señores que trabajaban conmigo en el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora se han pintado de rojo. Están pintados de rojo. ¿Ah? Y prometen cualquier cosa para llegar al poder y distribuir la plata entre ellos. ¡Fuera los traidores! 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 ¡El delitillo! Entonces, vamos a trabajar para un país donde los 3 millones de jóvenes que van a llegar a esta economía en los próximos 5 años van a tener un trabajo con sueldo y beneficios sociales. Y vamos a provincias como hizo el papá de Keiko. ¡Eso vamos a apoyar! Hay que combinar la técnica, el coco, con el corazón. Eso es lo que necesitamos. ¡Keiko corazón! 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 Y eso es lo que el gobierno de Keiko va a hacer. Corazón con tecnología y honestidad.